¿Dónde ves películas? ¿En sala, en internet, en televisión o en DVD? En sala básicamente trato de ver lo más que puedo en sala, pero también en DVD yo no tengo televisión en mi casa, o sea, no tengo ningún canal, me da pena, tengo un programa de televisión, pero realmente tengo una colección y me gusta mucho ponerme a estudiar historia del cine, entonces ahorita estoy en época en la que estoy viendo puro cine de los años 30, por ejemplo, en DVD. ¿Qué género de cine te gusta? Así, el que más. Ah, realmente me gusta muchísimo, me gusta, bueno, muchísimo todo, digo, la verdad es que no tendría, tengo algo así en particular, me gusta, ahora que estoy viendo cine, me gusta muchísimo ver cine clásico, muchísimo, yo creo que la verdad es que uno no aprecia lo suficiente a veces o no vuelve a ver las suficientes veces y no solo las veces, la cantidad de material que hay en los archivos cinematográficos, en lo que hay. El gran legado de todos los maestros del cine de décadas pasadas, yo creo que no existe el tiempo para alcanzar a ver. Entonces, ahorita estoy viendo, por ejemplo, unas comedias de Lubitsch. Me fascina Lubitsch, pero bueno, después de ver eso puedo ver Dreyer, y después de eso puedo ver Cine Negro, y después de ver eso puedo ver a Misoguchi. En fin, la verdad es que me gusta muchísimo estudiar como periodos o maestros. Y tener la disciplina, lo que trato de tener en mi casa es eso, de decir, bueno, voy a ver ahorita todo lo que pueda de Lubitsch, ahorita todo lo que vea por maestro, por autor o por género. Y realmente me encanta, la verdad, veo muchísimo cine clásico. Y luego la tercera pregunta, que es la pregunta del millón, ¿cuál es el futuro del cine? Bueno, yo creo que cada año nos sorprende. Muchísimas veces uno piensa, no, esto ya. Y obviamente hay muchas cosas que son que son derivativas de un ciclo, de una tradición, de una tendencia, de un maestro, pero yo creo que también sorprende muchísimo. Ahora, por ejemplo, así de memoria, puedo decir que vi la película de Bélatar que se llama El Caballo de Turín. Me dejó realmente boquiabierta de Bélatar y es un tipo de película que yo no imaginaba que se pudiera hacer hoy en día con esta, ¿cómo se diría? Es como gravitas, con este peso, con esa dramatismo, con ese peso de alguna forma, ¿no? Como que uno piensa en el cine clásico y dices, ah, el cine clásico hace este tipo de películas, Dreyer es este tipo de películas, pero ahorita que el año pasado alguien ha hecho una película con ese peso. Siempre sorprende, ¿no? Yo creo que hay grandes, grandes maestros en todos los géneros. Acabo de estar en el Festival de Telluride también. Tuve la suerte de ver una película de un americano también que admiro mucho, un cinéfilo que se llama Alexander Payne, de Descendants, que me gustó muchísimo. También vi una película que me gustó mucho, que creo que está aquí programada, de Rodrigo García, que se llama Albert Nobbs. Está aquí programada, creo. No estoy segura, Sí, Daniela, no sé, mejor hay eso, quitémoslo tantas. porque Bueno, aquí si no he podido ver tenemos. el catálogo bien, bien con Eso es. detalle. No. Pero lo que puedo decir es que, regresando a esto, o sea, yo creo que de alguna manera alguien como Bélatar o que está buscando, y que al parecer esta es su última película, dijo que ya no quiere hacer cine, digo, es una lástima porque después de ver una película así de grandiosa, él dice que ya terminó de hacer las cosas. No sé, yo creo que siempre, siempre hay lugar para la sorpresa. Yo creo que uno nunca tiene que perder la capacidad de asombro y nunca tiene que aprender, nunca tiene además que dejar de sorprenderse. Yo creo que a veces damos por hecho, ah, el cine nuevo es nuevo pero yo creo que el cine siempre sorprende. Yo creo que no es como decíamos, no hay una historia del cine así gradual, sino que hay una progresión, sino hay historia de cineastas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es increíble volver a descubrir un gran maestro, volver a ver que hay gente joven que hace cosas fantásticas, que hay creatividad y que hay propuestas que además que la gente joven, una de las cosas que sí quiero decir es que me encanta que la gente joven ahora tenga muchísimo más acceso, que sea mucho más democrático el proceso del cine. Cuando yo estudié cine hace muchísimos años en México, nos decían, pero ¿para qué estudian el cine en México? Ya se acabó, ya se terminó.
Entonces, el hecho de ver que haya tanta gente joven haciendo cine con tan pocos recursos y con tanto éxito y con tanta apertura por parte de espacios en donde se exhiben sus trabajos, me parece maravilloso, ¿no? Yo creo que eso también es algo sorprendente que está empezando, lo empezamos a ver, ¿no? Y películas que se hacen con muy poco dinero, que, no sé, nosotros, un último ejemplo, Nicolás Pereda, que es un chico mexicano, en el 2007 ganó, la primera vez que hicimos un concurso de largometrajes, Nicolás Pereda ganó con una película que se llama ¿Dónde están sus historias? Y que le había hecho con algo así como $5,000. Y ahorita veo que en estos años le han hecho hasta homenajes en Biarritz a Nicolás Pereda, que no tiene ni 30 años. Digo, bueno, qué maravilla que una gente tan joven tenga esos espacios. Me da mucho gusto. Muy bien. O sea, que muy positiva te veo. Estupenda. Sí. Bueno, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y, ahí no sé si querías añadir una cosa. Tú estabas con... ¿Querías...